pues yo estoy aquí atendiendo con la señora Ligia. Y lo que me encanta, el sabajón, señora Ligia. Estas son las presentaciones. ¿Y qué sabores tenemos de sabajón? El sabor que tenemos, el de café, que es este, el de leche de cabra. Este es el tradicional. También así en esta presentación, como para un detalle, un regalito ahorita del amor y la amistad. Lo van a encontrar en esta presentación y viene con unas galletitas de cuajada. Esas son en el momento nuestros tres sabores que tenemos. O sea, como para el día del amor y amistad. Acompáñenos por ahí. Veo unos dulces de naranja, de mora, de ciruelas, de uvas, maracuyá. Tenemos una mezclita de todos los sabores también. Señora Ligia, invite a toda la gente linda para que se acerque y disfrute eso, porque es que nos vamos de degustación. Yo vine, fue a degustar. Claro, acá venimos a degustar. Sí los invito a Barichara, a la calle Real, nuestro punto de venta, donde van a encontrar deliciosos dulces hechos a mano, sin químicos ni conservantes. Es un producto muy, muy natural de nosotros y son muy deliciosos. Entonces los invito a toda nuestra gente, nuestros conocidos, nuestros alrededores, nuestros municipios que son aledaños a Barichara, para que nos visiten. Y sobre todo el arequipe, ¿no, señora Ligia? Y el arequipe, y nos deleiten, y acá van a encontrar las pruebas, muchas pruebas de todos los sabores. O sea, aquí me quedo con mis pingos. Aquí se queda hacer con la sus pingos. Hacer la degustación. Chao, chao. Bueno, mis vidas, y aquí también en la fábrica de dulces artesanales La Catedral también podemos encontrar toda clase de souvenirs, artesanías. Podemos encontrar camisetas, ¿no? Las camisetas vienen marcadas, ¿cierto, sí, señora? Vienen marcadas con el logo de Barichara y con logotipos guanes. Genial, entonces, para tenerlos en cuenta para detalles, ¿no? Claro, un detalle que deseen llevarle a una amiga o al amigo o algo, un bonito detalle. Todos esos pingos que se encuentran fuera de Santander que nos van a venir a visitar, y obviamente todos los que están afuera que vienen a visitarnos, pues no se olviden pasar por aquí y llevar estas bellas artesanías, ¿no? La artesanía en piedra, que es emblemática de aquí de Barichara. Sí, es muy de... O sea, Barichara se distingue por la artesanía en piedra. Artesanía y tallada a mano, ¿no? A mano, todo a mano, sí, señores. Bueno, señora Ligia, pues entonces... También de pique, de... ¿Cómo es que se llama esta otra? De cuero. También van a encontrarte alpargatas en cuero. Bueno, pingos, entonces ustedes que están allá, no se hagan los pingos y pasen por acá y llévense un hermoso souvenir de aquí, de la fábrica de dulces artesanales, La Catedral. Bueno, pingos, en este instante está otro de los propietarios de la fábrica, el señor Orlando. Señor Orlando, ¿cómo está? Muy bien, señor. Bienvenido a Olepingo TV. Gracias. Bueno, primero que todo, para usted, ¿qué es la palabra Olepingo? Un dicho que se dice acá en Santander a todos los santandereanos. Bueno, Orlando, déjeme primero que todo felicitarlo, porque mire, como usted puede observar en este instante, mis compañeras, vean, ustedes mismos elaboran la gran mayoría de productos que venden acá. ¿Cuáles son los que elaboran? Hacemos el sabajón, las cocadas de arequipe, cacaitos, el arequipe en pastilla, que fueron los que degustaron, el arequipe de pote, el dulce de naranja, piña y mora, y el dulce de miel, que es el que hacemos. Bueno, vaya la redundancia, pues la fábrica es porque es la fábrica, o sea, aquí no hay nada de afuera, todo es auténtico de la fábrica. Desde la fábrica de dulces artesanales La Catedral, para Olepingo TV.